A una semana que el presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza, en exclusiva para Notevisión, declaró que terminaba en ese mismo día la auditoría por parte del subsidio para la Secretaría Municipal y saber si había sido manipulado por la exalcaldesa interina Latifa Musa Simón, en complicidad con el general retirado Urbano Pérez Bañuelos, los 20.860.000 pesos aproximadamente para invertirlos en la carencia que está padeciendo la policía municipal. Sin embargo, a más de 8 días y no hay respuesta de dónde quedó esa gran cantidad, pues ahora resulta que todavía no termina la auditoría. Estamos en este asunto, creo que está terminando la revisión de SUSEMUN, esperaremos el resultado que arroje esta revisión y entonces podremos hablar con más precisión. El día de hoy estamos reunidos también con tesorería, con oficialía, vamos a empezar a trabajar en conjunto con la oficialía de la Secretaría de Seguridad Social, de Seguridad Pública, en una revisión, en un inventario rápido de unidades que se encuentran descompuestas, para abrir un presupuesto inmediato para la reparación urgente para que tengamos unidades en las calles. De la misma manera, estamos abriendo una revisión de escoltas, de policías y demás que se encuentran fuera de donde deben de estar, para dejar el número justo en las gentes que deba tenerlo, pero la mayoría, yo diría con toda la intención que todos pudiéramos decir, estuvieran en las calles cuidando a la ciudadanía. ¿Será que parte de esa tentadora y jugosa cantidad de dinero, como son los 20.860.000 pesos, ya desapareció? Pues ya pasaron 2 meses y todavía no lo invierten, al menos en patrullas que urgen las reparen o compren más, porque solamente 40 están recorriendo la ciudad y alrededor de 20 de reciente modelo las tienen los directores y subdirectores de la Policía Preventiva en Tránsito para su uso personal. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.